Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal de nuevo. Gracias por ver mis videos. Hoy les voy a enseñar a preparar sopa de marisco o caldo de marisco. Aquí les voy a enseñar rapidito para no hacer el video tan grande. Vamos a moler los jitomates o tomate, la mitad de una cebolla, tres dientes de ajo, es lo que le vamos a echar, y el chile guajillo, que le vamos a echar, y le vamos a poner agua. Aquí está la salsa, lo vamos a agregar. Huele bien rico, huele rico la salsa. Pensé que me brincó. A veces la salsa brinca, pero ahorita como que se enfría un poquito el aceite. Cuando le eché el apio, no chilló porque chilla el aceite cuando se echa frío. Como está caliente, ahorita no, pero queda delicioso. Vamos a agregarle más agua. Nuestra salsita y taparlo. Cuando ya esté hirviendo, le vamos a echar los camarones. Así se va a quedar. Así, y lo vamos a agregar una cuchara de consomé de pollo. Una cuchara, así. Una cuchara sopera. Y lo vamos a tapar. Ok, amigas, aquí tengo este camarón, tengo la imitación de cangrejo, tengo pulpo o pulpa, como le llaman. Aquí tengo las patas de mula, aquí están, y esta imitación de cangrejo. Aquí hay ¿cómo se llama? Aiba, agua, algo así, o aiba, aiba, y están ricos, quedan deliciosos. Recuerden, estamos haciendo o estoy haciendo a mi manera, a mi estilo, mi gente hermosa. Aquí están, como pueden ver,
Está hirviendo muy bien. Está hirviendo bien. Aquí tengo papas. No le eché las papas hace rato porque no quiero que se deshacen. Porque las papas se cocinan 10-5 minutos. Entonces aquí le voy a echar papas. Nada más lleva papas, zanahoria, apio, cilantro y los mariscos o el marisco, que son los camarones, pulpos y patas de mula. Lleva pescado. Aquí está. Yo lo voy a poner mucho porque soy bastante con mi familia. Espero que les guste. Huele rico. Prepárenlo. Es fácil de hacer. Ahorita que ya va a empezar el frío, preparar. Ahorita acabo de llegar de trabajar y voy a preparar esta comida. Rico. Así me va a quedar. Una olla grande para comer con mi esposo. Ahorita mi esposo ya va a llegar para cenar. Si se cae un poquito o se tira, no pasa nada. Estamos cocinando. Así se ve. Lo voy a tapar y los voy a enseñar cómo va quedando. Ok, amigos, como pueden ver, está hirviendo bien nuestro marisco. Así, así se mira. Le voy a echar el cilantro. Ya tengo el cilantro aquí picado. No lo voy a dejar que se cosa bien el cilantro. Así nomás lo voy a echar para servir. Aquí ya tengo limón y chile picado. Este chile sí pica. Y la cebolla. Este es chile serrano. Y aquí tengo el plato donde quité el cilantro. Aquí les voy a enseñar cómo quedó. Es fácil de hacer. Prepárenlo. Ahorita estoy esperando a mi esposo para cenar. Ahorita voy a hacer unas tortillas calientitas para comer con él. Así se mira. Se mira bien. Bien rico. Así se mira. Y se echa el chile. Yo nomás he hecho poquito. Echa otro poquito de cebolla, si les gusta echar más cebolla y limón, así. Huele bien rico. Recuerden, estoy preparando a mi estilo o a mi manera. Está bien caliente, es bueno para el frío. Ay, qué rico. Prepárenlo, espero que les guste. Aquí ya le voy a apagar la lumbre. Prepárenlo. Nos vemos al próximo video. Gracias por ver mis videos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos. Adiós.